jailbird sing that rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody. Ha llegado Doña Antonia, personaje impresionante, con su mirada distante y su alegre cara Antonia. A todos hace reír, sin ofender a ninguno. Siempre tiene algo oportuno para alegrar tu vivir. Si quieres pasar buen rato, ven a ver a Doña Antonia. Nació para hacer teatro y su barrio es Aguatona. Tiene muy bonitos ojos y las cejas muy pobladas. Y cuando habla de política, mucho brillo en su mirada. Toda la capital, en Ciudad de los Falcanes, en Ingenio y Carrizal. Adelante, Doña Antonia, que sonría la fortuna. Llegarás a ser famosa como fue Lolita Pluma. Con todos ustedes, Doña Antonia. ¡Frena, Antonia! ¡Frena, coño! ¡Dios mío! ¡Pero fuerte hartadera de nervios que tengo! ¡No, pero salgo ya, no salgo! ¡Espérate a ver! ¡Dios! ¡Mira, puedo salir ya! ¡Chacho! ¡Puedo salir ya! Yo, mira, vengo asombrada, estoy nerviosa, estoy... Yo siempre hay gente, muchacho. Dios. Chayo, Antonia, ¿pero qué tienes hoy? Relájate, muchacha. Dios, estoy asombrada. Estoy más asombrada que nunca, mira. Dios, mi madre. Espérate, muchacho. ¿Tú sabes si habrá alguien de tráfico para ello oculto? ¿Algún guardia civil retirado o alguno que trabaje en la Seprona? Yo vengo de Salá, muchacho, de Salá. Yo no me fío un pelo. Mira que detrás de un mato hay un gato. Vengo de Salá, que tengo la ITV caducada, que no pasé la ITV, mira tú para allá. No me dejaron pasar la jodida ITV, que estoy hecha un Cristo, estoy para el arrastre. Eso por lo visto, si te atricas, si la ITV te cae un paquete, que te entierran viva. Qué sé yo lo que tengo, muchacho, que por lo visto, por lo que me dijeron, no estoy frenando bien por un eje. Y el termostato, al tenerlo ventilando incorrectamente, va soltando humo por las orejas, mira tú para allá. Lo que me faltaba ahora después de viejo, ¿viste? Pastillas para la depresión que me quería mandar el fulano a qué. Tranquimanice de eso. Tranquimanice, ¿para qué, niño? ¿Para estar todo el día soltando espuma por la boca? Quita para allá, muchacho, lo que me faltaba. Yo te digo una cosa, tengo una negra arriba, menos la lotería, el resto todo me toca a mí. Yo no sé cómo me las apaño. Ay, fuerte negra tan grande que he cogido yo este año, muchacho, una mala raya. Me gustó la poesía, Clotildilla. Me gustó. A ver si me la copias en un pendrive para llevármela. Tengo una mala raya que lo tilde que no estoy saliendo ni de mi casa, mía. Todo me sale gambado. Y todo por envidia. Ahora me ha dado por coger envidia a los martitos bichos estos, a los murciélagos. Después de 10, ahora le cogió envidia a los murciélagos. A mí cualquier día me da algo. Murciélagos. Mira, todavía no me he hincado los tres que manice y ya tengo la lengua a trabar. Murciélagos, pa'l coño. No me sale, yo con los nervios se me traba todo, no me sale. Ha jodido pillos esto, digo yo que... yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí últimamente todo me sale gambado. A ti no, pues mira, pues me alegro por ti, mi hijo. Todo me sale gambado, yo no entiendo, yo pongo la televisión, yo no entiendo el mundo está al revés. El mundo está al revés. Ay, yo te digo a ti que estos pillos al final, como ellos duermen colgados por las patas, yo creo que ellos van a ser los únicos que ven el mundo al derecho. Yo cualquier día de esto me cuergo del techo todavía, me cuergo y con la mala suerte que tengo, incapaz que se me va la sangre al cerebro y me quedo como un vegetal. Porque es que yo no tengo suerte ni para morirme, muchacho. Mira para allá, mira para acá la mano, quemaduras de tercer grado. Casi pierdo un miembro. Quemaduras de tercer grado. Problema que tuve para ahí con los tunelcos. Casi le meto fuego a la casa en peso. No me quemé viva porque el poder de Dios es grande, ¿viste? Muchachos, se fueron ahí los de un ERCO y me quitaron un bono social que tenía. Mira, que Vita me dijo a mí que renovara los papeles, pero ni yo no los renové. Me quitaron el bono social que me hacían unos descuentos tan grandes y me llegó una factura con una de kilómetros, muchachos. Que mi contador tenía más kilómetros que esa calle que va para allá arriba, para la aldea San Nicolás. Yo cuando vi aquello casi me desalo. Me volví loca y digo, ¿y cómo pago yo esto ahora, muchachos? Y mi vecina Pancha, que ella es buena mujer, pero el problema que ella tiene es que la oreja es más grande que la casa. Así
te puedes meter allá en el barraco Traguillo, que ella te escuche igual. Ella lo oye todo. Me dijo, ¿qué tienes, Antonio? Digo, ¿qué tengo? Mira, muchacha, le conté el problema que tenía esa Antoñilla. Y tú por eso tienes problemas. Yo te voy a dar un truco y se lo voy a dar yo a ustedes esta noche para pagar menos de luz. Y me llevó aquel demonio a la casa y tenía un cartucho de sal gorda encima del contador. El cartucho como el que compras tú allí en la tienda Lorena, igual. Un cartuchillo de ese de un kilo. Y con la sal gorda, eso va más lento el contador y pagas menos de luz. Pero me dijo, Antonia, ten cuidado, porque si te atrincan, te comen viva. Pero yo siempre he sido tan echada para adelante, muchacho, que a mí me dicen, Antonia, medio juicio, que ese mismo día coger licencia y arranqué para allá abajo para la salina de... Y ahora, y capaz que se me rompe este también, y tengo que hablar aquí a matarme yo sola. ¿Y ahora para qué quiero el pinganillo este? Mira, la licencia subió a la cuesta guatonando ruedas, como una moto, con la saca de esa. Yo decía, coño, si mi vecina Pancha con un kilo paga menos, yo con la saca esta, un ERCO me tiene que devolver dinero a mí. La ignorancia que es atrevida, ¿viste? Pues ahí llega a la casa y aprovechando que no había nadie, cogí la saca esa y la monté encima del contador de la luz. Y me tocan en la puerta. Mira, aquello fue mandado, aquello fue un chivatazo, porque eso no puede ser el del contador a mirarme el contador de la luz, muchacho. Me cogió con las manos en la masa. Yo le dije, que ahora no, muchacho, que vengo llegando, ahora no te puedo atender. En esta que soy una trapisonda, una escandalera, yo digo, ya está. Yo le dije al chico, este fue mi marido, que seguro que se puso para allí a zancollar huevo, porque está todo el día templado, ahora le ha dado por la picareta. Este se puso a zancollar huevo y seguro que se olvidó de apagar la joya cocina y me salió a la casa volando por los aires. Pues traspuse por allí para adentro, mira. Cuando yo, mira, ni cocinilla ni hoyo cuarto. Cuando yo llego al contador de la luz, casi me caigo a Esparta. El contador se arrancó de cuajo con el peso de la sal. Mira, los cables todos haciendo masa. Ejemplo con ese. Un ejemplo, mira. La saca se me quedó colgada arriba de la palanca, en el piso un viaje de sal gorda y se queda el chico mirando para mí y dice, mira, doña Antonia, ¿y esto qué es ahora que puse una salina dentro de la casa? Mira, a mí que siempre me han sobrado las palabras, ese día me quedé muda. Me quedé en blanco, yo no sabía lo que decir. Me quedó el gaznate, tú sabes, como cuando hace gárgara de gofio en porbo, pues igual. Y en esto que escucho a mi vecina de allá afuera, Antonia, digo, ¿qué quieres ahora, calamidad? Dice, muchacha, ten cuidado que está por ahí ese de un ERCO mirando los contadores. No sé qué te atrinque con el truco de la sal y de desgracia. ¿Sabes? Y el chico al lado mío. Pues en ese momento ya yo intenté suicidarme, jurás por Dios. Yo dije, adiós mundo, me agarré de los cables y me quedé pegada. Y se me quedó pegada la mano se me quedó pegada. Y fue jodido el chico y jaló por mí, muchacho, que no tengo suerte ni para morirme. Me rescató y le dije, déjame, me quiero morir. Y me rescató. Pues tú imagínate en el follón que estoy yo metido ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo? Porque a mí cuando me llega ahora la carta esa de un ERCO, la multa no va a ser chica. Porque esa gente no se anda con chiquitas. Yo digo, ya, la gente está todo el mundo, todo el día haciendo chanchullo y no le pasa nada. Yo para una vez en la vida que voy a hacer una estafa, van y me atrincan. ¿Tú ves cómo va a ser verdad que el mundo está al revés y que todo me toca a mí, coño? Ay, Dios mío, ¿cómo saldré yo de esta? Yo tengo la negra. A mí me tuvieron que hincar un paquete como un día fiesta. Hechicería de esa, la noche esa jueza, seguro que me hicieron hechicería. Ahora hasta que yo no consiga desactivar el muñeco de vudú que me hicieron a mí, yo no levanto cabeza. ¿A dónde va ahí, muchacha? Y el muñeco de vudú mío, chico, mira, ese no tiene alfileres clavados. Ese tiene talla de acero, ¿eh? ¿Qué coño talla de acero? Estaca de hormigón tiene jodido ese clavado. La gente por envidia es capaz de matarte. Yo estoy hecho un Cristo, yo estoy que ni camino, muchacha, ni camino. Mira, tú sabes la manía que tiene la gente, que a lo mejor están en un sitio y están pensando en otra cosa. ¿Sabes? Ustedes ahora mismo están diciendo, a ver lo que voy a cenar después. No, coño, ahora me tienes que escuchar a mí. Déjese de cenas y salsen. Mira, yo sé que más de uno, desde que vio el timple allí, porque la gente es tremenda. Seguro que está pensando, y ahora doña Antonia, ¿para qué quiere ese timple? Ay, todos migajados, que parece que fue a buscarlo al punto limpio. ¿Se oye bien el micro? ¿Se escucha bien? Parece que fue a buscarlo al punto limpio. Pues mira, le voy a decir una cosa que ustedes no saben, porque aquí tanta bobería, que me extraña que la gente no lo sepa. Yo, de toda la vida de Dios, me he dedicado a
escribir canciones, a componer. Todas las canciones de esos, los grandes éxitos que ustedes han escuchado, son míos, de toda la vida de Dios. Cantar no te canto muy bien porque tengo un problema para ahí en las cuerdas vocales. Ahora, todo el talento se me fue en escribir. Y lo del timple, pues aprendí a tocar yo sola, como Luis Santana. Luis Santana aprendió a tocar timple, Clotilde a escribir poesía. Luis Santana la guitarra. Tú, Clotilde, las poesías, yo el timple. Solo, lo tengo un talento que hay en la guatona fuera de lo común. Pues mira, todas las canciones esas de las grandes canciones de la historia son todas mías. Sin ir más lejos, la de... Por decirte una, porque casi todos los grandes, menos el reggaetón, yo sé que no lo entiendo mucho, el resto es mío. La de esa, la de Alejandro Sanz, Corazón Partido. ¿Sabes cuál te digo? Todas las canciones tienen su historia. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Sabes cuál te digo? Esa es mía. A mí me llaman de todas partes del mundo para que les deje cantar mis canciones. Y esa de Alejandro Sanz, en concreto, esa la escribí y la compusí yo un día que estaban las cabras, yo no le comía las cabras, y me metí aquel fuerte macanazo, muchacho, con una tubería a la caja de pecho, y me quedé botado ahí en el piso. Y yo decía, Dios mío, y me muero yo aquí congelada como una perra y no viene nadie a levantarme, señor. 800 amigos en Facebook y no aparecía ni Cristo. Casi me muero ahí botada como una perra que todavía me acuerdo y me entras hasta fatigas, muchachos. Y se quedó esa canción para la historia y después me llamó Alejandro Sanz y dijo, doña Antonio, ¿usted me la deja cantar? Y yo le dije, mándale para adelante, muchacho. ¿Qué más me da a mí a la vez que ya está escrita? Les costó, ¿eh? Les costó arrancar el aplauso. Fuerte ventanero, Cristiano, fuerte ventanero. El diablo está suelto, el diablo está suelto. Ya vengo para acá. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, tus hijas cómo están, Lola! Muy bien, ella ahí. ¡Ay, Alaska! ¡Ay, Alaska! ¿Y vaquerizo? Se quedó en el sofá, que prefería verme por la tele. Oh, buenas noches a la gente guapa del Barranco Guayaeque. Buenas noches, mi gente linda. ¡Ay, qué linda! Ya, coño, ya empezamos bien la noche. Que esto es aguatona, Celia. Ay, perdón, sorry. Buenas noches a la gente guapa de Aguatona. Qué lindas son, las llevo aquí en el arma. Ay, como mis hermanos. Ay, mi gente aguatona. Madre mía, qué nervio. Lo que nos ha costado engañar a doña Antonia para hacer una fiesta sorpresa. Esa es inocentona. Esa es inocentona, yo no se entera de nada. Ya, coño, doña Antonia. Y ya, métase para allá, que esto es una fiesta sorpresa. Que sí, métase para allá y que se tranquila, que nosotros la avisamos. Venga para allá. Entera como ella sola. Lo que algunos no saben es que gracias a doña Antonia, muchos artistas hemos triunfado porque ella nos ha cedido todas sus canciones. Qué generosa es ella siempre. Una cosa. Es verdad, y por eso esta noche nos hemos reunido un grupo de amigos para dar una fiesta sorpresa. ¿Ella? ¿Te toca a ti? Algunos piensan, ¿cómo es posible que esté esta noche Celia Cruz aquí? Si se le apagó la luz hace tiempo. Lo que alguno no sabe es que los dioses nunca mueren. Celia, de carne y hueso. No hay más que verla. ¡Azúcar! ¡Azúcar, Celia! ¡Azúcar, no, que soy diabética! ¡Da suerte! ¡Ay, esta tarta de allí! ¡Qué detallazo! ¿No? ¿Quién la trajo? Eso lo trajeron de la dulcería Carmela. Dulces viejos como el diablo. ¡Qué asco! Ya, no como los de Cuba. Ay, es que doña Antonia nos ha contado que la gente de su barrio es muy animada. No hay más que verla, mira todos los movimientos que tiene. Pa' arriba, pa' abajo, ¡venga! ¡Azúcar! ¡Azúcar, Celia! ¡Qué azúcar, no, que soy diabética! A ver. Me besa Lola todo el día contando tus enfermedades. Bueno, pues nosotros esperemos que nos echen una mano y sobre todo que se diviertan. Mira, salgo ya de la caja. Mi madre. Salgo ya. Sal ya. ¿Está usted ahí dentro, Antonia? Hasta ¡venga! Una tarta... ¡Y que comience la fiesta! ¡Azúcar! ¡Azúcar, Celia! ¡Que azúcar no, que soy diabética! Y sigue. Tengo una amiga, que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene
but I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting. Quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Antonia nos ha dicho que la gente que nos ha hablado mucho de su barrio y nosotros estábamos locos por venir a ver a Guatona. Oye, pero fuerte juerga, estoy asfixiada, asfixiada, fuerte juerga, muchacho. Fuerte sorpresa tan grande, yo no me esperaba esto esta noche. Mío, ya se acopló. Tengo la negra, hasta el final voy a tener la negra. Fuerte sorpresa tan grande, mira. Y a ti qué te pasó, que te vi en delante, digo. Yo no sé si es Lola Flores o la momia Juanita, muchacho. Parece que te pasó un sarcay por arriba y una joya que tienes, muchacho. Que va, doña Antonia, mucho peor, que me caí por la cuesta del culatón y casi me mato. Jesucristo, a pica en un cárcel por el culatón para abajo. ¿Qué estás haciendo tú ahí, muchacha? Caminando. Fuerte desgracia, mira. Y se puede saber toda esta gente a dónde se va a quedar esta noche, porque en mi casa no cabe. Sí, no, doña Antonia, estuvimos buscando hotel en Booking con piscina para Celia, pero lo único que encontramos así cerca para un grupito fue la escuela de audiencia atrás del barranco del Draguillo. Allá atrás, para desagarte, ¿será? Antonia, Antonia. Morgue, chumorro. No, a mí me hablas en español, en español. Oh, sorry, sorry. Tina, en español. Imposible, excursión, albercón, aguatónica. No, aguatónica, aguatónica es para beber. ¿Todavía quieres beber más? No, espérate, espérate. Esto es agua tona, repite conmigo, agua. Agua. Tona. Tona. Del revencazo, aguatona.
de Revencacho a Guachona. ¡No! Aguatona en seco. ¡Ah! Aguatona en seco. ¡Vete para el coño! ¡Achonia! ¿Estás vacilando de mí? ¡Achonia! Una y la romería, Aguatona, ya fue. La romería fue ya, ¿no, Ramón? ¡Mañana! Ah, pues si te quedas mañana, todavía puedes ir, mañana. Ah, pero no, no. Doña Antonia, perdona. Si llevas a ella a Bela Bercón, a mí me llevas por el caidero para abajo en calle, arriscame yo sola. ¿Por el caidero ahora en verano, muchacha? Sí, sí. ¿A matarte como una perra, será? Esta gente está loca, muchachos. Ay, doña Antonia, yo quiero que me lleves a tu casa y enseñame a hacer el queso. ¿Queso tienes, sí? Y a comprar souvenirs a la tienda de Lorena. ¿A Lorena? Pero tú a Lorena ya estás metiendo la mano a robar, ¿no, Lola? Porque pinto. Lorena tiene cámara. Lorena tiene cámaras allí, no te vayas a creer tú, te vayas a volver loca. Ay, ¿y el campeonato de sanga folla? La sanga, sí, pero a ti también te gusta la sanga, a ti no te gustaba el bingo. A mí me gustan todos los bici. Tú eres una ludópata, Lola, tú estás hecha a perder, coño, tú eres una ludópata de esa. Tú te desgracias con el juego, mija. Mira, oye, fuerte alegría tan grande toda esta gente esta noche, todos estos famosos. Tienen que venir para acá a hacer su surfie ahora, porque esto no se va de otro año. Todos estos famosos justos aquí en Aguatona. Jesucristo, me vuelvo loca. Mira, voy arrancando yo para atrás porque... Yo me voy a acostar temprano si mañana tengo que llevar a toda esta gente por Aguatona a dar un paseo, los montaré en el carro los perros, ¿será? Porque la licencia a mí no me cabe. Toda esta gente. Lorenía, yo no sé si Lorena vino, pero que tenga cuidado, porque como se te meta aquella en la tienda, te desgracia. Tú pon cámaras afuera, siéntate a los chiquillos, que te vigilen todo. Ten cuidado. Voy arrancando yo para llevar mañana a esta gente. No se vaya, no se vaya. Yo voy arrancando, pero ustedes no se vayan. Vamos a meternos para allá atrás. Tranquilito. A ver si me parece que todavía había una despedida. Espérese. Estoy muy cansada, hoy no he parado. Tanto jugar, estoy agotada. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas.